si te puedo tocar. Mira, mira cómo se acerca. Mira cómo se acerca, Clemón, bueno, se acerca el momento. Poesía a las mil. Sí, a esta hora, a las 11 de la noche, en horario español, nos encontramos en Madrid y seguimos aquí con nuestra cita con la poesía y seguimos con Escritos del Amor. No me acuerdo de dónde habíamos llegado, Elena. Aquí. Ah, habíamos leído así, qué bien. Página 39. De acuerdo, de acuerdo. Dedico este libro. Escrito del Amor es un libro de Miguel Oscar Menasa. Dedico este libro a mis competidores por el amor de Madrid, a los volcanes entontecidos con mi canto, a la pureza vivificante de todo lo nuevo. Mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos, el movimiento sideral perenne de mi voz. Querida, no habiendo encontrado, después de intensa búsqueda, el tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales para que puedas alcanzar en más oportunidades un estado creativo gozoso, he decidido, ya lo ves, que ese tiempo sea el tiempo de la escritura. El encuadre, estas páginas blancas, donde te iré diciendo del otro tu mensaje, de otros, para otros, hundiéndose en la niebla acústica que producen las palabras y sus esotéricas combinaciones. En el decir de Freud, haremos el amor 6 veces por semana, en principio, porque después vendrán los largos seminarios donde estaremos todo el día juntos y los grandes congresos internacionales donde nos reuniremos con el mar. ¿Te das cuenta? Tú, yo y el mar, como si el mundo fuera esa belleza, y volveríamos a nuestra ciudad, a nuestros hogares, y cada vez seríamos más jóvenes y aún más hermosos, y terminaríamos sepultados vivos, y ahí lo siniestro, por 1 millón de palabras en varios idiomas y sus combinaciones perfectamente engarzadas al azar. Sé, me has dicho, que tus intenciones son alcanzar del corazón su centro, urdir en el propio corazón del hombre una maniobra que, aunque en ella se rompa el corazón, atestigüe tu presencia en el mundo. Hablar tiene el encanto de no hacer, y ahí tu maldición, porque no hacer no se consigue con el cuerpo, sino con las palabras. Tendidos sin mirarnos, porque los ojos son los que ponen colores a la muerte. Sin ojos no hay posibilidad de engaño. La muerte siempre es negra. Tu cuerpo muerto, tendido y vacío, solo forma y belleza, tratando de alcanzar sin conseguirlo ese otro cuerpo, también muerto, mi cuerpo, a tu lado, pleno, condenado por tu carencia a poseer lo que te falta. Inalcanzable cuerpo muerto, por ser tu propia voz su canto, voz de tu voz, palabra de tu palabra, enredadera atada sin piedad sobre ti. Querida, entregado a un destino que me depara lo mejor, lo más grande, te escribo para que no pienses que riquezas y famas me han separado de ti. Oh, diosa de los encantamientos más puros, espejismo, todo real. Te llamo querida porque así han de saber que te amo. Y nadie andará diciendo por ahí que nuestra relación fue vana o que nuestros besos no eran lo más puro del amor. Y si hundo mis manos en tu vientre es para definir la situación con mayor claridad. El hombre vuelve a la tierra y en la tierra se consumen miles de historias que no han sido publicadas. Por eso te escribo, para que la serpiente de la duda anide para siempre en nuestros corazones. Un poema, para que nuestros cuerpos sean inmortales en ese silencio del amor o un gran amor, tal que alguna vez
inmortalice algún poema. Oh, querida, querida, cuántas veces me desmoronean en tus labios. A veces, llevado simplemente por las horas del día, caía sobre ti, amada, desde grandes alturas, siempre en el medio preciso de una frase, sin saber lo que quería decir todavía, pero intuyendo de sesgo algún final. Siempre me faltaban palabras, siempre había algo indecible entre nosotros. No era el sexo, sino la historia sangrante y cruel que lo hace cantar. No eran de carne nuestras historias, aunque se grabaran sobre nuestro cuerpo. Cuando amanecía, tus brazos se quebraban sobre la lluvia y un llanto infinito nos acogía para morir. Cuando amanecía, la luz hacía trizas nuestra soledad. Querida, después de aquel encuentro donde le confesé que era ciego, ella llegaba siempre 10 minutos tarde. Y un día me dijo, ¿vio que siempre llego 10 minutos tarde? Es porque no quiero psicoanalizarme más con usted. Mire, le di muchas vueltas al asunto y no lo puedo soportar. Hay algo en su ceguera que yo no puedo tolerar. Si usted es ciego, quiere decir que cuando yo le digo, por ejemplo, hoy estoy hermosa, usted no tiene cómo constatarlo y eso es terrible. Cuando le digo que estoy fea, usted no puede decirme, pero no, querida, usted es hermosa. ¿Y sabe por qué no puede? Porque usted nunca me vio. ¡Qué terrible, qué terrible! A mí, el problema, así como lo planteaba ella, nunca se me había ocurrido planteármelo. Así que si la intención de ella era sorprenderme, esta vez lo había conseguido en profundidad. Preferí quedarme callado, esperando sus próximas palabras. Ella no me dijo nada, pero lo pensó. Mejor me quedo callada y espero a ver qué opina el doctor. Así nos quedamos en silencio 10 años. Cuando ella volvió a hablar, fue para decirme, entre enojada y feliz, ¿cómo me engañó, doctor? Usted nunca fue ciego. Saludos a todos y a todas. Ya sabéis que si somos más, podemos ser mejores. Compartid este espacio en vuestras redes sociales. Estamos leyendo Escritos de Amor, un libro de Miguel Oscar Menasa. Querida, 1 año más. ¿Qué importa? Como vino, se irá. Este año publicaré varios libros. Tengo que tener una ambición que se aleje de mí. Algo que, puesto en el mundo, pueda interesarme lo suficiente como para beber la última copa, bailar el último vals y ponerme a trabajar como un condenado. Fumo, sin saber que lo hago, y el humo me lleva por caminos siempre indeterminados. Me entretengo en las volutas de humo y cuando escribo, aún el humo tiembla delante de mis ojos como si fuera una mujer enamorada. Fumo otra vez y una vez más, sin darme cuenta, para dejar pasar las horas, para darle tiempo a las palabras que se deseen entre sí de una manera brutal. Un verso de esos que la humanidad guarda para siempre. Que lo brutal no sea el verso, sino su permanencia. Nadie era dueño de sí cuando nos mirábamos. Querida, he sabido por tu madre que te gustaría que antes de fin de año rocemos las aristas del espanto. Quiero decirte que la familia es un hecho concreto tal que sin familia es como una ciudad sin agua. Es imposible vivir sin ella, o se la lleva afuera o se la lleva dentro. Quiero decir, ahora, para evitar términos tan sugerentes entre nosotros como adentro y afuera, que la familia está presente en nosotros como forma de modelo ideológico social, o bien está consolidada como modelo ideológico inconsciente. Seré, te lo prometo, antes del acontecimiento entre nosotros, del verbo enamorado, el arrebato perfecto de una mirada. Tu madre enamorada, encandilada por tu belleza,
enajenada de poder transformarte según su algarabía en su falta, su hombre, su deseo, o peor todavía, su envidia, su desprecio, su lejanía. Antes de fin de año, mi pequeña, quiero hacerte saber que ya no volveremos a estar los dos a solas. El tiempo para entonces habrá partido nuestra razón de ser. Un pozo de silencio, el tiempo entre nosotros, mi deseo, arrancándola brutalmente de mis brazos, empobrecidos ahora por su ausencia. Aleja su mirada de mi mirada, empobrecida ahora por su lejanía. Y estrella tu mirada, querida, contra lo que no habrá en tu aurora, ni aún después de los grandes acontecimientos. Contra lo que no podrá ser tu forma, ni aún después de las más bellas poesías. Mutilado, porque mi cuerpo es otro que tu cuerpo, desprestigiado incluso para tu mirada detenida por el horror de mi ser, imponente de ser, impotente de ser mi cuerpo y mi palabra, mi forma y mi sentido. Tu mirada helada, en un rincón del alma para siempre. Por el horror de mi ser, impotente de ser exactamente tu imagen deshilachada en el espejo negro de la muerte, en el espejo muerto del negro silencio, en el silencio muerto y negro en el espejo, en el silencioso espejismo negro de la muerte donde tus caderas comienzan a danzar al ritmo de macumba, negra de magia, abierta, silenciosa, al sonido espectral de los tambores, delicada y altiva como una rosa entreabierta puerta a su lugar, insolvente, enamorada de ti misma, y todavía, antes de desear, te abrazas a la muerte para no morir nunca, condenada. Tu silencio es negro, tu silencio es la señal que te quedó en el cuerpo de aquel abrazo con la muerte, para no morir nunca, para nunca desear, para nunca ser otra que tu voz. Y no queriendo llegar muy lejos, o por el contrario, quiero decirte que ponerte a llorar, enfermarte gravemente o enamorarte de algún desconocido no te servirá de mucho, a menos que puedas entender que tus resistencias, cuando lo nuestro se trata simplemente de una conversación, son siempre exageradas. Recuerdo que la primera vez que me animé a decirte, rodeado de precauciones, que era bonito conversar contigo, te pusiste a llorar al estilo de las lloronas sicilianas. Interrumpiste el encuentro antes de tiempo e intentando pegarme con la cartera en la cabeza, golpe, esquivé con un paso para atrás indirecto a la mandíbula, me dijiste con rabia, usted es un desgraciado. Al otro día, volviste encandilada por la posibilidad de poder sentir y expresar esos sentimientos. Mientras te desnudabas, pedías perdón por lo del día anterior y tus manos, al borde del silencio, me dijiste, usted es un hijo de puta. No sé por qué se lo digo, pero me hace bien que sufra, sépalo, soy la peor de todas. Tengo sarna, voy por la vida enarbolando mi fracaso, su fracaso, doctor, se da cuenta. Conmigo no puede nadie. Yo soy la flema ardiente del deseo y no sigo adelante porque tengo miedo que usted me aumente los honorarios. Querida, en el rosado, rozagante espectro donde el moderno amor se deshilacha, encuentro tu perfume de mujer y el tiempo es irreal, antigua la mirada. Y para que no confundas más filete empanado con corazón enamorado, te diré, encanto espectral y diurno, como las espléndidas mariposas de la casa de mi abuela la conchuda, María, la inolvidable María, la de los pelos hondos y los ojos verdes como una lechuga recién nacida. Huíamos del hambre, veneno cruel, que simplemente por una locura que escribo, el ruido de la máquina me enorgullece como si fuera una canción famosa que un cantor famoso canta para mí. Un ruido de lata contra lata, con variaciones de pues, sepulcros abiertos a los gritos nupciales de las babosas
cuando cohabitan entre los altos espineles alados. Voy vociferando lentamente mi destino, como si mi destino fuera el destino de las pobres bestias inmaculadas, que no pudieron todavía hablar con ningún dios que les explicara el misterio de la vida. Con esas pobres bestias, amantes de la muerte. Oh, cuerpo del calor extremo, perfectas mariposas desesperadas, tenues ruiseñores alocados y ciegos, como usted, cantores de los días más especulares de nuestro proceso de fracasar, de nuestro gran error. Yo soy el que se hunde silenciosamente en mí para que puedas volar. Ya tienes alas, vuela por donde quieras. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. El resto es triste, lo cantaré a solas cuando tú ya no estés. Querida, quiero que comprendas cómo decirle a Dios que deje de serlo cuando ya ha sido amado como tal. Cuando ella me insulta es porque me pertenece. Cuando ella me injuria es cuando más me ama. Está desesperada de amor, por eso me insulta. Tiene celos de las letras de la máquina, porque las letras de la máquina, tomadas en su conjunto, son más que ella. Alguna vez dirás que escribo porque escribo, y tendrás tus razones. Sin mucho dinero, como para que las muertes cotidianas sean más breves o insignificantes, la mejor muerte a mi alcance es morir escribiendo. Se pierden con la escritura las necesidades pequeñas, y el hombre escribiendo está hambriento de libertad más que de pan, y cuando está hambriento de pan siempre es algo general. Muchos hombres y millones de niños mueren por falta de pan. El que escribe, si no lo matan antes los estados o los medios de comunicación social, termina amando cosas grandes, praderas inmensas, como las palmas del cielo, varios millones de piojos queriendo rescatar el picor que producen, un verdadero ejército de piojosos queriendo rescatar del mundo la mugre que padece. Y mientras tanto, una estrella se parte entre los ojos de los amantes, y todo es grande para el que escribe, cometas enarbolando banderas invisibles, espacios subterráneos, cárceles abiertas como brazos abiertos, velocidades supersónicas donde cada música encuentra su palabra. El vuelco de los días, querida, ha de ser para adelante. Nadie morirá del pasado. Mis manos vuelcan sobre el papel palabras condenadas a morir en mí, desarticulado aluvión de nuevas combinaciones para detener la muerte del moribundo. Solo tu madre puede más que la muerte. Querida, doctor, ¿sabe una cosa? Puedo llegar a ser una escritora genial. Ayer a la tarde le dije a mi marido que me había acostado, perdón por la palabra, con usted, con mi psicoanalista. Y yo, ¿sabe, doctor? Asombrada, con los ojos abiertos por sus gritos, le pregunté, ¿por qué, querido, es más grave que haya sido con mi psicoanalista? La pregunta detuvo mi corazón, mi pensamiento. La pregunta estaba dirigida a mí. ¿Por qué? Me pregunté yo a mi vez, ¿habría de ser malo hacer el amor con el psicoanalista? Y entonces le pregunté a ella, ¿y cómo le fue? Pero si todavía no hemos hecho el amor, doctor, ¿qué me pregunta? ¿Cómo le fue? ¿Sintió acaso deseos de morir, deseos de ser otra? No, doctor, usted ya sabe cómo me fue. Se lo digo yo, para que usted no se gaste. Si hiciéramos el amor, a mí, su pequeña reina, me iría mal. Yo solo puedo con mi madre, con ella en general, con la muerte, con usted. Si fuera capaz de llevarme toda la vida con usted. Pero usted es más que un cobarde, usted es una fruta madura a punto de pudrirse, ya casi no desea. Y sin embargo, este arrebato que siento por usted, pero no, no podría. ¿Y a usted, doctor, cómo le fue? Hasta aquí, sin saber del todo por qué,
Te he complacido más que lo que tu propia salud mental podía soportar, sin sufrir los desequilibrios que en el momento actual te aquejaban. Yo he sido tu madre, y ahora te pasa como a ese niño que la madre tiene en sus brazos hasta los 7 años, y después lo lleva al médico porque el niño tiene un retraso para caminar. Acepto sin dilación tus reproches a mi trabajo, por no haberme dado cuenta antes de semejante situación entre nosotros. Para poder decirte inmediatamente que en muchas otras oportunidades hablamos estas mismas palabras. Y quiero recordarte que tú rechazabas la idea, te ponías muy nerviosa, encendías un canuto y por fin me decías que me dejara de decir tonterías y que si yo seguía trabajando de esa manera tan brutal, no me volverías a pagar nunca más 5.000 pesetas la página. Hoy no podré llegar hasta el final. Hoy será preferible que guarde cierto silencio. Ella ya dirá como diga. Señor, somos las tristes marionetas amordazadas. El tiempo se ha roto. Las horas huyen despavoridas unas de otras. Ha llegado el amor. Los minutos son siglos. Usted es el sol. Su calor llega a mí desde lejos. Cuando estoy enamorada, su luz me acompaña todo el día y gran parte de la noche en mis sueños. Por eso, doctor, yo prefiero odiarlo, alejarme de usted, olvidarlo. Querida, enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía, te diré que ella se ha vuelto loca. En un tiempo donde ya casi no tiene sentido la revolución, ella me pide que me mate por ella. Ella, como verás, es una consejera peligrosa. Debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal. Para que esto no ocurra, debemos mantenerla alejada de los negocios, del juego, de la sexualidad, del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir. A pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana, me atrevo a tus pendientes milagrosas, cada vez más profundas y negras. A pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos, me animo a tus silencios, más negros aún que tus profundidades. Antes de seguir, quiero aclararte un malentendido. Lo que estamos produciendo en esta conversación no va ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo, ya que lo que transcurre entre nosotros y en dirección prohibida es el tiempo. El lugar y nosotros somos siempre los mismos. Me respondiste a la aclaración con un no sé qué será de mí entre tanta niebla, pero si usted lo dice, algo ha de ser. Y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo, se desnuda en medio de la página y me pregunta, ¿quién ha hecho esto para ti? Por mí le respondí, ni siquiera usted, he visto a muchos hacerlo por el otro con mayúscula. ¿Y qué? ¿Vas a cerrar los ojos para no verme? ¿Y qué? ¿Vas a morir todavía más para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de la liberación? ¿Y tus piernas eran tambores gláciles, bailes febriles sobre mi propia manera de ser, sobre mis puntos de vista? Cuando ella cayó derrumbada, partida en dos por su propia energía a mis pies, le dije, mira, nena, hoy que el odio ya me llega a las tripas, te diré quién es la peor. Antes, si tú y ella me lo permiten, hablará mi experiencia. Dos mujeres es toda. Quería decir que con dos mujeres alcanzaba para darse cuenta de cómo eran todas. El resto fue todo galantería de mi parte. Y como soy grande, tuvimos grandes amores y grandes deseos, y parecía que ninguna otra cosa sería posible, y sin embargo, te digo a ti, para que a tu vez le digas a ella, que deben tener mucho cuidado conmigo. Soy un hombre capaz de cualquier disociación. Me propongo poder escribir algo que nada tenga que ver con mi vida. Tu amor por ella. Darme cuenta de que la que menos podía con la nueva situación fuera precisamente tú, me deprimió todos los renglones anteriores. Ahora debería poder alejarme de todo,
también de mi propio pensamiento. Cuando llego a este estado, ella se siente agradecida de que por fin, después de tantas vueltas, yo esté preparado para escucharla. Querida, usted ya se dio cuenta. Soy una paloma despedazada por pequeños deseos infantiles, por mi ambición extrema de tenerlo todo para mí. Soy la que sufre en vano el dolor ardiente de la noche y también de la mañana. Cuando consigo alejarme de mí, me sigo viendo a mí misma, retorciéndome, con ganas de hacer pis, temblando de miedo, sintiendo que le estaba transmitiendo mis perversidades, porque yo soy perversa. No se dio cuenta cómo me duelen las tetas cuando le miro. No se dio cuenta de que después de hacer el amor, soy la hiena capaz de comerse a sí misma para que nadie le vea sonreír. Soy incurable, doctor. En el centro propio de su inteligencia de la vida, un cáncer maligno. Su pequeña nenita enamorada le envía de regalo esta hermosa mierda tallada para usted. Espero que usted sepa interpretar apropiadamente mi desacuerdo con su lengua materna, cuando pretendo insinuarle que sin ayuda usted no podrá ser famoso o tardará 1000 años. Mi vértigo, doctor, lo ayudará a crecer. Mis ansias por las pasiones celestiales lo ascenderán al cielo. No tema, doctor. Soy una hembra poderosa. Mi madre vive en mi dolor, abierta a los perfumes de la muerte. Querida, hoy, después de un encuentro prolongado, aún más que nuestros encuentros prolongados, me hiciste reconocer que yo estaba equivocado. Ahora, a solas, sin la presencia de tu voz temblorosa, no puedo recordar ni los motivos de tu tristeza, ni el argumento de mi equivocación. Lo que recuerdo es que tú lloraste toda la noche y gran parte del día siguiente, y que yo tuve angustia como cuando niño le tocaba el culo a una vecina y mi madre al verme me pegaba una cachetada. ¿Cómo explicarle a mi madre entonces que yo en verdad la amaba a ella y que con la vecina era puro juego, pura diversión? ¿Cómo explicarte, compañera mía, de este viaje insondable que el amor nunca renunció a nada y por eso no existe? Renunciemos, mi amor, a nuestro amor para poder amarnos. Renunciemos, mi amor, a ser el uno para el otro para poder tenernos. Renunciemos, mi amor, a nuestras mezquinas ambiciones para poseer junto con el poeta lo más grande. Vivimos en un mundo, querida, que al que no necesita dinero, necesita amor. Y es en ese mundo desesperado y perplejo por no poder, donde te planteo el arrebato de un diálogo. Una antigua manera de encontrarle nuevos caminos a la vida. Te propongo un diálogo mantenido a cierta distancia. Una verdadera prueba de fuego. En principio nos miraremos como pesando cada uno su propio peso. Encontrar en el otro, en esa mirada, el lugar donde será vencido. No ya la muerte, sino el espacio infinito y negro de la locura será nuestro lugar de trabajo. Todo será maravilloso y siniestro. Ganaremos y perderemos varias veces, en varias situaciones. Podremos y no podremos con el amor. Triunfaremos y seremos vencidos jugando el mismo juego con los mismos rivales. Quiero que lo recuerdes para siempre. En esos momentos, ella se parece a la máscara de una alegría pasada. Ella es impenetrable cuando está muerta. Y sin embargo, tu cuerpo se contrae bajo sus ropas. Tu cuerpo se quiebra por debajo de tus más viejos sentimientos. Se trata, querida, de la repetición de una frase que ella, más que hablar, prefiere temblar. Un viejo rito se establece en los contornos de tu cuerpo, como cuando en mi barrio encendíamos la fogata de San Juan. Ahí, como hoy en tu cuerpo, querida, se quemaba todo lo viejo. Ahí se quemaba cada vez el pasado. Ahí se quemaban los tibios rencores, los azulejos brillantes de la muerte. Dejamos eso para la semana que viene, ¿no? Bueno, vale. Nos quedamos ahí con la incógnita de qué continuidad. Escritos
del amor, estamos leyendo, esta es la segunda parte. El próximo martes nos encontramos a las 11 de la noche en horario español para continuar la lectura de este libro de Miguel Óscar Menasa. Ya saben, nos encontramos en YouTube o en Facebook, o si no, búsquennos. Gracias, Clemens. Muy bien, a ti, Elena. Seguimos el próximo día, amigos. Gracias por compartir chao, este chao. Ratito con hasta nosotros. Luego. Un abrazo. Chao, chao.